que nos enseña a seguir a Jesucristo desde la sencillez y la entrega para con los hombres, humanos, perdón. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Hasta nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Palabra del Señor. Al que se le había quedado una espina en la garganta, él, por medio de su oración y también acercándole la mano, hizo que ese niño no se ahogara, sino que ese niño expulsara la espina y siguiera. La garganta nos sirve para, es por donde pasan todos los alimentos que ingerimos, pero también la garganta es desde donde salen todas las palabras o por donde pasan todas las palabras que nosotros dirigimos a los demás. Por eso yo esta mañana os invitaría a hacer una doble reflexión. En primer lugar, a reflexionar o tener en cuenta la importancia que pueden tener nuestras palabras para con los demás. Hay palabras que sirven de aliento. Hay palabras que cuando una persona está decaída le animan. Hay palabras que expresan nuestra cercanía. San Blas hoy creo que también nos está invitando, como escuchábamos en el Evangelio, a ser nosotros hoy testigos de Jesucristo. Por los ancianos, los enfermos, los que sufren de cualquier manera, los inmigrantes, refugiados y los más desfavorecidos de nuestra ciudad. Pues vamos a pedirle al Señor que sea tenido en cuenta las necesidades, las carencias, todo lo que vive la gente que habita en estos pueblos. Thank you.
Nadie me puede llevar el paso. ¡Vamos!
Hace que no veo. ¿Cuál es la hostia? ¡San Blas! ¡Viva la Toba! ¡Viva!